Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, amigos de Venezolana de Televisión. Continuamos acá en Estambul, en Turquía. Precisamente hoy se celebró esta cumbre extraordinaria, por demás histórica, de la Organización para la Cooperación Islámica, con la participación de Venezuela, quien preside el movimiento de países no alineados. A esta hora voy a conversar con el vicepresidente para la comunicación, la información y la cultura, Jorge Rodríguez. Sin duda alguna, una participación brillante, si se puede decir, del jefe de Estado venezolano, el presidente de la paz, la tolerancia y del diálogo. El presidente Nicolás Maduro viajó 9.800 kilómetros para traer a esta bella ciudad de Estambul la voz de 120 países que conforman el movimiento de los no alineados que preside Venezuela, que preside nuestro presidente Nicolás Maduro. Trajimos la voz de la solidaridad del movimiento de países no alineados con la lucha del pueblo palestino. Estuvimos hoy escuchando las palabras de los líderes de la Organización Islámica, de Cooperación Islámica, y allí escuchamos también las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, que no solamente se solidariza con la lucha del pueblo palestino, con las decisiones que tomó hoy la Oficina de Cooperación Islámica, la más importante, una verdad de perogrullo: Jerusalén es la capital de Palestina y ese es territorio palestino. No solamente como presidente de los no alineados, sino que Venezuela ha sido una campeona a todo lo largo de la Revolución Bolivariana con nuestro presidente Hugo Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro en la lucha del pueblo palestino, en la solidaridad con el pueblo palestino. Fue una conferencia muy importante. Agradecemos también la amabilidad, la generosidad que haya tenido el presidente Erdogan con el presidente Nicolás Maduro en su condición de presidente de Movimiento de los No Alineados. El presidente también ha sostenido varias reuniones bilaterales con jefes de gobierno y con jefes de Estado que asistieron a esta importante cumbre, aun cuando ha sido muy poco el tiempo que hemos tenido, ha sido muy fructífero. Varias reuniones bilaterales, la presencia nuestra en esta importantísima conferencia extraordinaria, la lectura de un documento contentivo con las resoluciones del Movimiento de Países No Alineados y la voz de paz de Venezuela y de su presidente y la voz de solidaridad y generosidad con el pueblo palestino. Sin duda una nueva geopolítica pluripolar a la que llamaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Venezuela, ante las dificultades, ante las sanciones, pareciera que se fortalece. Ha llamado el jefe de Estado venezolano a elevar la moral de cada venezolano. Cuando vemos este contexto, esta gira de paz del presidente Maduro, ¿cuál es la conclusión, vicepresidente? Miren, no en balde somos, tenemos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. El mundo entero reconoce el carácter de solidaridad permanente, de defensa de la independencia y la soberanía que tiene Venezuela y que ha defendido de manera poderosa el presidente Nicolás Maduro. Recibimos voces de agradecimiento por parte de los países pertenecientes a esta Oficina de Cooperación Islámica por la solidaridad expresada por el presidente Maduro respecto a la situación que vive actualmente el pueblo palestino, la agresión recibida por el pueblo palestino con una bárbara decisión que haya tomado el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. También recibió el presidente Maduro muchas felicitaciones por la inmensa victoria electoral que se dio el pueblo de Venezuela este pasado domingo 10 de diciembre. Ha sido muy fructífera la presencia y la visita aquí de nuestro presidente. Aquí poniendo la voz de la paz, la voz de la solidaridad con el pueblo palestino, leyendo y trayendo la voz del movimiento de países más grandes que agrupa más número de países después de la Organización de Naciones Unidas, reuniones bilaterales con jefes de gobierno, con jefes de Estado. Muchos de los países que participaron agradecieron el gesto de que hayamos venido desde América Latina a expresar la solidaridad con el pueblo palestino y la felicitación que le dieran al presidente por la victoria que obtuvo el pasado domingo 10 de diciembre. Ya para finalizar, nos gustaría conocer este viernes 15 de diciembre un próximo encuentro con la oposición, más de 400 llamados al diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro. Las expectativas.
Bueno, nosotros estaremos allí en la reunión con los factores de oposición. Después de tanta constancia e insistencia, hemos logrado que se sienten. El presidente Maduro, después de tantos llamados, ha logrado que la oposición participe en una mesa de diálogo. Esa es la forma como debemos dirimir los asuntos políticos, sociales, económicos de Venezuela, no a través de la violencia, no a través de recurrir a fórmulas extraconstitucionales. Por el contrario, debe ser el diálogo el que se imponga, el diálogo político, el diálogo de paz, el diálogo para la convivencia. Allí estaremos, como hemos estado siempre. Nosotros no hemos faltado a ninguna reunión. Hemos tenido que soportar y tolerar que no asistan a las reuniones, que se mantengan a veces con posiciones fuera de los cánones de la adultez, que a veces digan unas cosas en las reuniones y salen declarando otras cosas completamente diferentes, pero la constancia, la tenacidad que ha mantenido el presidente Maduro respecto a la mesa de diálogo ha logrado lo que tenemos actualmente en Venezuela: la paz en primer lugar, la participación masiva del pueblo en eventos electorales, 3 eventos electorales en 140 días. Domingo 30 de julio, la paz llegó a Venezuela con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Domingo 15 de octubre elegimos gobernadoras y gobernadores para consolidar ese proceso de paz. Y este domingo 10 de diciembre, la gran victoria obtenida por la Revolución Venezolana, imagínense ustedes, 305 alcaldías de las 335 que existen en Venezuela, la más grande victoria que haya recibido la Revolución Bolivariana en la historia, cualquier organización política en la historia política de Venezuela, nos apuntan, nos dirigen hacia el futuro, hacia el año 2018. Creo que a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades que vivimos, a pesar de las vicisitudes que nos trajo este año 2017, también nos trajo la fórmula para derrotar la violencia, nos trajo la fórmula para derrotar la guerra económica. Y en ese sentido se vislumbra un año de 2018 de prosperidad, de crecimiento, de acercamiento del futuro que se merecen las venezolanas y los venezolanos, que vivimos situaciones difíciles, situaciones de angustia, situaciones complejas, con la guerra económica, con la violencia de los primeros 6 meses del año. Pero supimos, junto al presidente Nicolás Maduro, superar en paz esos obstáculos. Ese es el mensaje que llevamos el próximo domingo, el próximo viernes 15 a la República Dominicana. Que continuemos el diálogo de paz. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo. Veremos si la oposición venezolana tiene la interés y la valentía para suscribir lo que ya han venido acordando en el interior de la mesa de negociaciones. Bien, agradecemos esta hora las declaraciones del vicepresidente para la comunicación, la información y la cultura, Jorge Rodríguez, en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, así como también el embajador de Venezuela en Turquía. Parte de la información que se maneja a esta hora, por supuesto, Venezuela apuntando al diálogo, a la tolerancia y a la autodeterminación de los pueblos a ser libres. En esta oportunidad, en defensa de Palestina, acá en Estambul, en Turquía. Es la información, devuelvo el contacto. Adelante.